El Frente de Organizaciones en Lucha, FOL, es una de las organizaciones sociales que fueron allanadas, acusadas con cargos de corrupción como parte de un ataque sistemático del Gobierno Nacional a los movimientos sociales a lo largo de los últimos meses. Nos acercamos para conocer su trabajo en un jardín maternal y en un restaurante cooperativo. Yo me vine a trabajar y me encuentro con que teníamos un allanamiento. Quedó una compañera acá adentro, Evelyn, justamente ella sola, y a nosotras las que llegamos, todas mis compañeras las que trabajamos acá, no pudimos más entrar. No revisaron la cocina, solamente la caja de acá, y justo ahí dejaron las compañeras la plata. Se llevaron 200,000 pesos, que para nosotros es un montón porque fue nuestro fin de laburo. Se llevaron plata, se llevaron nuestro celular donde tenemos nuestro mercado pago con el cual laburamos. Nos arruinaron el laburo de estos días porque no podíamos ni cobrar ni sacar nuestro dinero. Lo que yo no entiendo, ¿por qué nos allanaron a nosotras, que nosotras no tenemos ningún problema, tenemos las cosas en regla, tenemos todo bajo lo que corresponde, lo que pide la ley? Nuestro sueldo se llevaron prácticamente, nos lo robaron. Todo lo que pudieron, hasta nuestras propinas se llevaron. Y es una plata con la que nosotros gestionamos el salario de las compañeras, porque son 15 familias para sostener, que no se sostienen con esos 78,000 pesos que da el potenciar trabajo en este momento, y lo tenemos que autogestionar entre nosotras para que esas familias puedan llevar lo que necesitan para pagar sus gastos en la casa. Acá en este barrio tenemos dos comedores actualmente. Y allanaron a dos compañeras que realmente son solo delegadas de los barrios. Las compañeras fueron allanadas, se lo llevaron el celular, se llevaron la poca plata que tenían. Me allanaron. La verdad que no entendíamos por qué, pero bueno, pasó el allanamiento y fue un poco brusco. Llevaron cosas que no tenían nada que ver, porque mi hijo no tiene nada que ver. Llevaron sus cosas, bueno, un desastre. Más o menos ustedes saben cómo es el allanamiento. Sabor Latino es un emprendimiento productivo apoyado por el FOL. Se encuentra en Moreno y Solís, cerca de la zona de Congreso, en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo conseguir un trabajo digno? Por ejemplo, yo que tengo 61 años, con problemas de género, mis compañeras que tienen chicos, que son madres solteras, que no pueden salir. Entonces dijimos armar este productivo. Y este es un proyecto que tenía varios años de pensado. Y bueno, hace más o menos un año, un poquito más, empezamos a ponerlo en práctica. Nuestros compañeros referentes nos ayudaron a, digamos, hacer el trámite para que todo esto sea legal. Empezamos a autogestionarnos entre nosotras, poniendo un poco cada una, hasta que pudimos, bueno, empezar a vender y seguir comprando y avanzar con el proyecto de este, que es comida latinoamericana. O sea, nosotros trabajamos para pagarnos. No es que nosotros nos va. Chiquilines de Barrio es un jardín popular impulsado por el FOL. Funciona desde el año 2018 en el barrio 2124 de la ciudad de Buenos Aires. Este es el espacio de la cocina que preparan para los chicos, ya sea el desayuno, el almuerzo, y ya para la tarde van preparando la merienda ya. Estamos conteniendo más a las familias que nos traen a los nenes, que ocupamos un rol específico de que no hay vacantes en las escuelas y nosotros los contenemos. Tenemos todos los nenes de 6 meses a 4 años en los 3 espacios de los jardines. En total son 15 chicos, pero algunos siempre andan enfermos o no vienen. Pero la mayoría siempre vienen porque los papás trabajan. Algunas son mamás solteras que sí o sí las tienen que dejar para que puedan trabajar. En general son nenes que son de padres que están en los talleres, que trabajan en costura. Entonces optan en traerlos a nuestro espacio en vez de estar encerrados en esas 4 paredes. Y aparte las mismas casas de las villas son muy pequeñas para que tengan un espacio de entretenimiento. Más allá del amedrentamiento del gobierno, las organizaciones siguen adelante. Y siguen siendo el ámbito en el que se resuelven muchas de las necesidades que ni el Estado ni el gran capital quieren atender. Hay una persecución, se nota a las claras que lo que quiere el gobierno es desorganizarnos. No sé si nos quiere ver muertos a los que no podemos, los que estamos ponerle sin trabajo, a la gente que sí quiere trabajar. Nosotros lo que hacemos es trabajar. Y uno vive día a día, ve la necesidad de cada gente que hay.
y capaz que eso fue el delito. Nosotras sentimos que el único incumplimiento nuestro es querer luchar y salir adelante. Entendemos que la persecución es por eso, porque no tenemos otra realidad nosotras. Que supuestamente nos quedamos con la comida de la gente, cuando no es así. Y muchas veces al gobierno le hemos invitado a nuestros espacios para que vea la actividad, las cosas que hacemos, pero nunca se acercaron. Sabemos nosotros cómo laburamos, cómo nos organizamos. Yo vengo especialmente hace 15 años en esta organización. Nosotros trabajamos, demostramos con el trabajo. El sueldo que tenemos lo ganamos con trabajo, tanto como cuidando a los chicos. Damos más que de las horas que nos corresponden, a veces nos quedamos más tiempo, la mayoría. Y nos da bronca porque también vemos que todos los días se nos acercan cuando hacemos una olla popular a pedirnos que les demos cupos y el gobierno, al no bajar la mercadería, no les podemos asistir. Género, ni hablar, soy una compañera que participa en la comisión de género y las compañeras que sacamos golpeadas y un montón de otras cosas más, también me genera bronca que de eso no se hable y que solo se digan mentiras. Hay un malentendido total en todo lado cuando dicen están pidiendo tarjetas. Mentira, eso es mentira del diablo, porque nosotros vamos a pedir trabajo. Cobramos el plan, mal llamado plan, que cobran algunas compañeras, otras no lo cobramos, pero es mal llamado porque nosotras laburamos. Entonces, es una persecución por eso, por luchar y por defender nuestros derechos. Esa es la bronca que tenemos de ver que nuestra clase empieza a bajarse y empezamos a ser indigentes. Entonces no llegamos a ser ni siquiera pobres, ya llegamos a ser en la indigencia. Y si nosotros no tendríamos los comedores, no tendríamos nuestro puesto de trabajo, yo creo que muchos de nosotros estaríamos en la calle.